Pues el tema ha generado tanta sensibilidad que amigos cercanos al excandidato Humberto de la Calle estarían haciendo una colecta para ayudarle con el pago del crédito personal que tomó por 1.500 millones de pesos para financiar esta campaña. Un hecho positivo de la primera vuelta presidencial es la evidente pluralidad política del país. Del bipartidismo del siglo pasado, el elector ahora cuenta con un amplio abanico de posibilidades electorales. Senadores aseguran que la jornada electoral del pasado 27 de mayo deja claro que en Colombia hace carrera la pluralidad política, donde en una baraja de candidatos y propuestas los colombianos puedan escoger. Uno de los principios rectores de la Constitución Política de 1991 es el pluralismo político. ¿Esto qué significa? Dejar atrás esos enfrentamientos que había de la militancia de dos colectividades históricas sin desconocer su grandeza. La enorme diversidad de opciones que han tenido los electores en Colombia, desde la extrema izquierda hasta sectores de derecha, pasando por un centro también bastante diverso, pues es una prueba contundente de que en Colombia existe ese pluralismo. También aseguraron que salió fortalecida la democracia y que esa pluralidad política fue vital para que bajara la abstención. Que lo que los colombianos quieren ver es propuestas, ideas, programas, y sobre esas propuestas, ideas y programas se movilizan a las urnas a acompañar al candidato de su preferencia. Indudablemente hubo candidatos para todos los gustos y no hay ninguna duda de que hubo la oportunidad de votar por distintos matices, por propuestas distintas, por personalidades distintas. La pluralidad política, aseguran los senadores, es símbolo de desarrollo social, político y de madurez democrática. Que hayan muchísimos colombianos en la toma de las decisiones trascendentales, porque eso le da tranquilidad y le da muchísimo oxígeno, por supuesto, a las decisiones democráticas.